Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson y bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer unos tests algo interesantes, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿de qué se tratan los tests? Acerca de unos cuestionarios que vamos a responder a continuación, donde nosotros vamos a saber cosas que no sabíamos, cosas que vamos a ver en este momento, que, bueno, vamos a comenzar con este, que sería personalidad animada. ¿Sí? Todo el mundo tiene una personalidad igual a la de un personaje de las caricaturas. ¿Quieres saber a qué personaje te pareces? Y bien, vamos a contestar estas preguntas para saber qué personaje realmente soy. ¿Sí? Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál de las siguientes opciones es la cita perfecta para ti? Una cena a la luz de las velas, un parque de diversiones, patinar en el parque, un concierto de rock o ir al cine. Bueno, la verdad es que me gusta mucho ir al cine. Soy un cinéfilo, ¿sí? Así que voy a poner ir al cine. Bien, la segunda pregunta sería, ¿cuál es el tipo de música que más te gusta? ¿Rock and roll, alternativo, rock ligero, country o pop? Bueno, voy por el rock ligero. Sí, me encanta mucho el rock. Y bien, la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de película prefieres? ¿Comedia, terror, musicales, dramáticas o documentales? Bueno, me encanta la acción, las películas de acción, y no me refiero a las porno. Pero vamos a ir por terror en esta oportunidad, ya que no hay una opción de acción. Vamos a ir por terror. Y bien, ¿cuál de estas profesiones escogerías? ¿Mesero, deportista profesional, maestro, policía o cajero? Bueno, cajero definitivamente no, ya que no me gusta manejar dinero. Mesero, no, la verdad que no le interesa eso. Deportista profesional, maestro, de verdad no tengo paciencia. Creo que está entre policía y deportista. Creo que un deportista, sí, me encantaría. Lástima que no he tenido la oportunidad de. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Ejercicio, leer, ver televisión, escuchar música o dormir? Bueno, voy a volver al gimnasio. Solía ir hace unos años, sí, me encantaba mucho. Y por unos problemillas no pude volver. Pero bien, voy a ponerle ejercicio porque soy muy fan de eso. Y bien, continuamos. ¿Cuál es el color que más te gusta? Bien, amarillo, blanco, azul, cielo, azul oscuro o azul rojo. Bueno, la verdad es que el color que me gusta entre estas sería el azul cielo. Sí, muy bonito color. Bien, ¿qué prefieres comer? Bueno, lástima que por donde vivo no hay nieve. Nunca lo hubo y creo que nunca lo habrá. Pizza, sushi, pasta o ensalada. Bueno, entre todas estas, me encanta mucho la pizza, ¿sí? La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti, para mí. Y bien, vamos. ¿Cuál es tu fiesta favorita? ¿Halloween, Navidad, Año Nuevo, San Valentín o Acción de Gracias? Me encanta mucho la Navidad porque ahí nos reunimos en familia, la pasamos bien juntos, ¿sí? Bien. Y la penúltima pregunta sería, ¿a cuál de estos lugares te gustaría ir? ¿París, Portugal, Las Vegas, Hawái o Hollywood? París, ¿sí? Y la última sería, ¿con quién preferirías pasar un tiempo? ¿Alguien inteligente, alguien atractivo, alguien a quien le gusten las fiestas, alguien que siempre es divertido y alguien muy sentimental? Bueno, la verdad que me parece muy interesante la primera y la última, pero me voy por la primera, una persona inteligente. ¿Por qué? Porque puedes tener mucho más tiempo de conversación con esa persona. A diferencia de una persona que es atractiva y no tiene un carajo en el cerebro. Bueno, aunque no hablo de todos, ¿sí? De seguro hay personas atractivas e inteligentes en el mundo, ¿sí? Muy Adelante. buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Y bien, hemos terminado el test. Vamos a ver con qué personaje animado me relaciono. Bien, soy el puto Bob Esponja. Pero sobre todo, ¡cálmate! ¡Tranquilízate! ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate!
Eres la clásica persona que todo el mundo adora. Tú eres el mejor amigo que cualquiera pudiera tener y nunca quiere perder. Eres muy optimista y siempre ves el lado bueno de las cosas. Nunca le ocasionas daño a nadie y los demás nunca entenderían tus sentimientos. La vida es un viaje, es divertida y tranquila la mayor parte del tiempo. Mantente alejado de las personas traidoras, celosas y estarás libre de estrés. Bien, bien, bien. Soy el puto Bob Esponja. Bien, vamos con este siguiente test, que sería, que voy a descubrir cuánto voy a vivir, ¿sí? Ellos van a adivinar cuándo voy a morir, ¿sí? Y bien, vamos a comenzar con las preguntas. La primera sería, ¿en cuántos kilos está excediendo tu peso? Creo que entre 2 y 5, sí, no estoy en mi peso ideal, no voy a mentirles. Bien, ¿con qué se agita? ¿Con qué se agita? Con la mano. Ah, ok, no se refería a eso. Imbécil. Corriendo fuerte durante 12 minutos, trotando durante 5, subiendo 5 pisos por la escalera, bajando 5 pisos por la escalera. Bien, creo que corriendo fuerte durante 12 minutos, me voy a agitar, lógicamente, como cualquier persona, me imagino. Sí, yo lo hago así. Bien, ¿tienes antecedentes familiares de enfermedades cardíacas? Sí, lamentablemente mi abuelo lo sufre. Su colesterol. No sé, no tengo la menor idea. Vamos a poner, me imagino que algo normal debe ser entre 150 y 182, porque es el primero, me imagino, y estoy normal en colesterol. ¿Tiene presión arterial alta? No. ¿Cuántas horas por día pasa reposando en la cama? Entre menos de 7 horas, porque me pudro de calor y no puedo dormir. Sí. Bien, sobre la alimentación, ¿cuántas veces come por día? 3. ¿Sí? Entre 3 y 4. Bien. ¿Come en horarios regulares? Sí. ¿Mira la televisión mientras come? Depende. Sí. La mayoría de las veces, aunque no quiera. Ya queda mucha basura en la tele. ¿Cuánto tiempo tarda en cenar? 15 o menos, 20 y 50, o 1 hora más. Me gusta hablar mucho cuando como. Más aún cuando estoy con personas. Sí, o si no me pongo a usar mi celular, lamentablemente. Pero si sí, me demoro mucho en la comida, ¿qué le puedo decir? ¿Cuántas veces mastica cada bocado? Nunca he contado. Vamos a ponerle de 6 a 15, ¿sí? La verdad que no me acuerdo. ¿Quién carajo traga sin masticar? ¿Quién traga sin masticar? Ok, ¿cuál de estos alimentos está excluido de su dieta? Pasta, verduras, carne, frutas, comida chatarra, ninguno. Bueno, en mi dieta, lógicamente, como cualquier persona, quita las comidas chatarras. No hay que ser tan pendejo para elegir verduras, ¿no? ¿Cuánta agua toma por día? Bueno, me gusta tomar mucho yogur. No sé si eso cuente como agua, pero agua en general no tomo mucho. Tomo mucho yogur, pero bueno, vamos a poner 3 vasos. Bien, sobre mi ocupación. ¿Cuántas horas por día trabaja? No tengo trabajo por el momento. Estoy en búsqueda, ya sabes. Si tienes algún trabajo para mí, no soy puto, ¿sí? Pero lo demás sí puedo hacerlo. Menos de 4 horas, sí, no hay ninguno. ¿Se lleva trabajo a su casa? No, no. ¿Cómo es su relación jerárquica predominante, perdón? ¿En subordinado jefe independiente? No trabajo, no trabajo, no, 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 no trabajo. Bueno, voy a poner independiente. Su trabajo es muy sedentario, parcialmente sedentario, no sedentario. Bueno, sedentario es cuando una persona suele estar en el mismo lugar siempre, así que vamos a ponerle que sí, ya que no estoy trabajando por puta enésima vez. 2000 años más tarde. ¿Está en contacto con elementos contaminantes? No, no que yo sepa.
¿Cuántas cuadras camina por día? Bueno, por fin llegamos a la última pregunta después de 33 preguntas que ya me tienen hasta las madres. Voy a saber cuándo voy a morir. ¿Sí? Esa es la última pregunta. ¿Cuántas cuadras camina por día? Más de 10, entre 5 y 10, hasta 5, no camino. Bueno, vamos a poner entre 5 y 10. Hay días que me da de aburrimiento y me voy a dar una vuelta. Y bien, vamos a darle a este botón que me va a decir cuánto voy a vivir. Bien, su edad potencial es 83 años. Voy a morir a los 83. A menos de que salga ahorita de mi casa y un carro me atropelle. Eso me quitaría muchos años de vida. Sí. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Me acabo de crear un Facebook, un fanpage del canal. Espero que se suscriban. Bueno, básicamente es este. Sí, Gerson Yo. Espero que le den un like, un pulgar arriba, así como yo le he puesto, sí, un like. Sí, se los agradecería mucho. Voy a estar posteando cuando voy a subir nuevos videos. Quizás ponga algunas estupideces. Y bueno, abajo lo voy a dejar el link del Facebook. Y también tengo mi Twitter, que es @GersonM2. Sí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Les voy a dejar el link de las redes, de estas dos redes sociales, abajo. Le pueden dar like, me pueden seguir. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.